Gracias por aceptar la invitación que muy amablemente nuestro gobierno les hizo a esta ruta tan importante para nosotros como gobierno y a la vez tan preocupante para los tres niveles de gobierno. No nos va a ocupar otra cosa más que estar cerca de ustedes en sus comunidades para poder ayudar a la gente que más lo necesita. Y lo único que le pedimos a todos ustedes es de que haya esa honestidad para que realmente beneficiemos a los que más lo necesitan y que los apoyo en materia de obra, en materia de proyectos productivos, es llegarán como debe de ser a sus comunidades. Y hay muchos problemas que no han sido resueltos y que preocupan, que ya casi cinco meses ya de la tormenta, pues sigamos en el olvido de las autoridades. Les comento, yo desde el día 7 que regresaron ya de vacaciones tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, no me he movido yo casi de Chilpancingo y de la Ciudad de México. Yo he estado en la Secretaría de Comunicaciones, les voy a dar a conocer ya los caminos que tanto la SICAE como la Secretaría tienen asignados para la reconstrucción. Las escuelas también que ya están asignadas para la reconstrucción. Y el puente es una gran preocupación, porque así como el de ustedes está en el Tijuí, pero el de ustedes comunica a casi 20 comunidades. Y la gran preocupación que tengo yo al estar pegado allá en ese SCP y a que salga esa licitación ya para que asignen la construcción del puente de Mezcaltepec, es porque ante el fenómeno que sucedió, no sabemos si nos va a llover antes o quizás nos llueva más después. Y la preocupación es de que no vemos que haya trabajos que indiquen que vamos a tener el puente para cuando tenemos contempladas que son las lluvias, que es en el mes de julio. Entonces, esa ruta es muy preocupante para nosotros por el puente. Lejos de que la carretera quedó dañada, afortunadamente se está iniciando ya la rehabilitación. Afortunadamente, la misma empresa que ya está trabajando en Santo Domingo, comisario, esa misma empresa que ya empezó a trabajar para poder dar el acceso a Santo Domingo y a pie de la cuesta, se va a encargar de rehabilitar el camino al 100%. Y esa es otra situación. No vamos a permitir que nos dejen un camino a medias. La reconstrucción deberá ser al 100%, y eso lo van a vigilar ustedes en cada tramo que les corresponde de sus comunidades. Al 100%. Obras que se tengan que hacer de alcantarillas y lo que usted tenga que dar, se tiene que hacer. La empresa que está ahí se va a encargar de rehabilitar al 100% todo el camino de terracería. Y lo que corresponde del puente hacia San Juan, se encarga la SCT porque es carretera asignada a ellos. ¿Cuál es la gran preocupación ahí? Es el puente. Y a eso estoy abocado hoy. Por eso esas reuniones, porque igual yo el día martes, otra vez, tengo que estar allá. Al pie, porque quedaron que en febrero ya estaban asignadas las empresas que se iban a encargar de la construcción de los puentes, y pues hay que estar presionando. El jueves igual tenemos que estar en México porque hay un proyecto también ahí muy ambicioso para la cabecera, que es el agua potable por gravedad. Desde acá antes tenían un proyecto que era desde el Iris, ahora no, ahora de las golondrinas le decían, hacia allá arriba. Pero tenemos ahí un proyecto aquí para bajar el agua por gravedad aquí del Salto. Entonces, hay tantos problemas, nuestros amigos pescadores con su laguna de Mitla, Coyuda, que se está secando. Hay tantas faltas de atenciones también a las personas que perdieron sus cosechas, que a la vez no les han pagado por parte de la Zagarpa. Gente que recibió nada más lo de media hectárea en referente a lo del café. Entonces, créanme, hay situaciones tan difíciles, y que yo planteaba en Cedesol también por el empleo temporal, que yo planteaba que debemos de evitar los brotes de inconformidades de nuestras comunidades,
Este compromiso que tiene el presidente de la República al anunciar esos 30 mil millones de pesos para Guerrero es una realidad. Es una realidad y es simplemente, como les decía, trámites administrativos que han estado atorando ya que inician los trabajos. Pues este mes de febrero es un mes decisivo para esto, donde ya deberemos estar viendo las obras que deberán estar ya en cada comunidad, producto de la reconstrucción, producto del Fonden. Pero también, no vamos a esperar nada más nosotros a que esas obras se empiecen a ejecutar. Tenemos que empezar nosotros como gobierno a generarles a ustedes ya obras, proyectos productivos. Nosotros tenemos recursos etiquetados a partir de este mes de febrero del ramo 33 que empezaremos a emplear en obras y acciones que ayuden precisamente a reactivar la economía en el campo. Vamos a empezar por el campo. Principalmente tenemos que pensar que también acompañado del fertilizante vengan ya también los proyectos productivos para el pueblo. Por eso en la sesión del día viernes en el Cabildo aprobamos el apoyo decidido al campo para reactivar la economía. El cemento puede esperar, el hambre no espera. Entonces, yo les digo, es compromiso decidido del gobierno nuestro campo. Y ahí vamos a enfocar nuestras baterías a partir del día de hoy, de acuerdo a las peticiones que tengan ustedes de sus comunidades. Ahora, les decía yo al delegado de Zagarpa, como ellos son los que van ya a diseñar ese programa de concurrencia, les decía que necesitamos nosotros como municipio invertir alrededor de 2 millones de pesos en concurrencia y él se comprometió a que nos daba otros 2 millones 600 mil pesos, para el campo especialmente. Entonces, no hemos estado parados. Están haciendo los levantamientos junto con Capasma de los sistemas de agua. Y el compromiso es de que en todas las comunidades vamos a trabajar de lleno en los sistemas de agua, en reparar, en rehabilitar los sistemas de agua. Para empezar, que es con lo que podemos avanzar nosotros ya inmediatamente. Porque les digo, los caminos también, saca cosecha y todo, pero la reconstrucción sí, dependemos del gobierno federal y del gobierno estatal para que se puedan empezar a efectuar esos trabajos.